Nos encontramos con el problema del presentismo, que obliga a estar continuamente en las entidades financieras sin tener vida propia y sin hacer caso a la corresponsabilidad. Desgraciadamente, aunque estemos en el siglo XXI, las mujeres seguimos teniendo la responsabilidad de las cargas familiares. Aún no ha habido ese cambio cultural que necesitamos en la sociedad que incide en lo laboral, al fin y al cabo. Y eso impide que en la hora de promocionar y ascender las mujeres tengan unas dificultades enormes. Se ha perjudicado al colectivo de mujeres, al colectivo de mujeres acogidas a conciliación, al colectivo de mujeres embarazadas y al colectivo de personas mayores. Se ha perjudicado notablemente porque de hecho hay en comunidades autónomas donde el 72% del personal que ha salido por el procedimiento de despido colectivo son mujeres y mujeres acogidas a conciliación. A través de complementos que no tienen absolutamente ningún tipo de regularización, a través, vamos, lo que se viene siendo a dedo, ha subido de alguna manera histórica el salario a través de complementos a hombres, discriminando de esta manera a las mujeres. Las mujeres, se da el caso de que teniendo la misma categoría, la misma antigüedad que los hombres, no tenemos el mismo salario. Ellas mismas, según nos dicen, se retiran de la carrera profesional y se corta su desarrollo profesional. Según vamos subiendo en la escala funcional, nos encontramos que las mujeres se van quedando en los puestos de atención al cliente y en los puestos directivos las mujeres cada vez son menos, cuando el porcentaje con las plantillas es justamente el contrario. Determinadas categorías son más para mujeres y determinadas categorías son más para hombres, que muchas veces también llevan asignados unos salarios que desde un punto de vista sobre el papel son neutros, porque lo que hacen es retribuir un trabajo determinado, pero al saber categorías feminizadas y masculinizadas hace que una mujer no pueda adquirir esos salarios más elevados. Realmente, siendo un sector tremendamente feminizado, hay una minoría de mujeres que alcanzan el mando. Normalmente, las mujeres que tienen algún tipo de responsabilidad pueden ser a lo mejor coordinadoras de algún departamento, pero realmente las que adquieren una responsabilidad como altos mandos, tanto de planta o de directivos, son realmente un mínimo. Las patronales se niegan rotundamente a tratar el tema de la clasificación profesional reglada y objetiva, porque consideran que es mucho más fácil para ellos organizativamente el utilizar la meritocracia, que en realidad no es meritocracia, sino dedocracia. Es decir, utilizar lo que Yolanda comenta del presentismo en la oficina para que simplemente por el hecho de estar presente allí de 8 de la mañana a 8 de la tarde, consideren que eso es lo que hace que el desarrollo profesional sea real y efectivo. La igualdad no es un tema solo de mujeres, es un tema de la sociedad, con lo cual la empresa tiene que hacer una apuesta seria por la igualdad, porque las mujeres no queremos quitar el puesto a nadie, las mujeres queremos estar donde nos toca.